Erroretik proiektua desiratik eta erantzunkizunetik planteatua izan da. Proiektu hontan anistasunaren eta zaintzaren inguruan egindako lana sendotu nahi izan dugu, beste espazio bat eta sakontasun bat eman eta zeharkakoagoa bihurtu. 2020an abiatu genuen proiektu hau, Karaso Fundazioaren laguntzarekin, eta Tabakalerako Media Lab eta Hezkuntza Lantaldeak Artazia Kooperatibarekin batera ari gara bertan lanean. Iazko lehenengo mintegia, egiten genuen azaleratze publiko hori, ondo ez psikosozialaren inguruan nolabait bueltan ibilizan gehiago. Bai? Aurtengo planteamendua da, aniztasunarekiko ardatz ezberdinekiko gehiago irikitzea. La diversidad no es una cualidad a la que hay que alcanzar o la que hay que buscar, sino una condición que hay que asumir, ¿no? Habría que pensar un poco la diversidad en relación con la otredad, en relación con otros conceptos como la vulnerabilidad, como la decolonización, la desjerarquización, ¿no? O sea, creo que ninguno de estos elementos existe en sí mismo si no se relaciona con otros. Es decir, todos estos discursos en torno a la inclusión y exclusión que sitúa una normalidad y unos que están dentro y unos que están fuera. Y este movimiento de hacer entrar dentro los que suponemos que están fuera de algo. Entonces, es un elemento importante es cómo deconstruimos este dentro-fuera, trabajar sobre esta idea de lo que tenemos en común, ¿no? De los procomunes, estas ideas, que estos conceptos que reúnen a todos los seres humanos. Cómo somos capaces de crear espacios que sean de nadie y que a la vez sean de todos. Reconociendo que hay una disputa abierta, que las instituciones públicas están hechas con recursos que son de todos y de todas, ¿no? La pregunta para mí es qué prácticas amplían la lógica de lo común y le quitan espacio a la lógica neoliberal, asumiendo que nos atraviesa, ¿no? Que no estamos exentos de ella. Y cruzándolo con las cuestiones planteadas antes, ¿qué papel puede tener una politización de los cuidados en esa ampliación de la lógica de lo común? En la medida en que el cuidado como labor de sostén de la vulnerabilidad hace lo común más abierto, más inclusivo. Nace a raíz de una investigación que hicimos que se llama Morir Guay. Tiene que ver con buscar relatos contrahegemónicos alrededor de la muerte. Investigando, había muchas cosas que nos atravesaban que iban más allá de los discursos y el lenguaje. O sea, muchas emociones, muchos estados de ánimo. Entonces era como pensar como espacios donde pudiera haber como una transferencia de conocimiento que no fuera tan logocéntrica. Para estar cómoda, para pasar de un estado del hacer a un estado del ser. Nuestro curro y nuestro trabajo parte de eso, ¿no? De lo experiencial, ¿no? Y de lugares que pretendemos son como disparadores de preguntas más que de certezas, ¿no? Nere aurre baldintza beti izaten da, ba, edozeinentzat idaztia. Anistasunaren ideia hor egongo litzatekeela, ezta? Orduan gizartearen alderdi guztietara iristea esan nahi du, ba, ez diskriminatzea, ez maila sozialen arabera edo gaitasunen arabera edo horrelako zerbait. Nere esperientzian erresistentzia datoz asko hizkuntzaren aldetik, ezta? Ba, nik batez euskaraz egiten dut lan, eta alde horretatik erresistentzia handia daude hizkuntza minoritario honen aurrean. Eta baita ere prestigioaren aldetik. Ematen du lertezina izan behar dula, ba, prestigio bat eukitzeko edo maila bat eukitzeko. Ez maila intelektuala parekatzen da ulertezintasunarekin. Irakurmen eta ulermen zailtasunak dituzten personei, informazio hori bereziki ulergarria egiteko lan egiten dugu.
persona guztiak ezberdinak gerala kontuan hartuz, egiten duguna da publikoan anitz hori bakoitzaren premietara egokitzen gera. Guretzako oinarrizkoa da, gure irakurleekin, gure publikoarekin eguneroko eta benetako harremana. Hau da, galdetzen diegu zer behar duten eta nola behar duten, ez? Beraintzako eraginkorra izan dadin eta ulergarria izan dadin. El motor de las artes escénicas siempre es la curiosidad. Siempre es la curiosidad, el gusto por compartir, por entender, sentir la piel del otro y ponernos en otra realidad. Aquí se queda la clara. Y entonces, en ese compartir había el gusto, ¿no?, por reconocerse en el otro. Y eso ha sido una gran lección que hemos extraído de esto. Y un gran consuelo, aparte, no solamente una lección racional, sino como... Nos gusta y celebramos estar juntas. La culpa de todos la tiene mi amiga de Valladolid. Sí, señor. Una fantasía de inclusión siempre es una técnica de exclusión. La inclusión también puede contener ciertas violencias implícitas que pueden tener que ver con la imposición o con las expectativas de algo que incluso se podría convertir en una deuda. Proiektu honen bitartez, ikasi nahi dugu erakunde irekiago bat egiten eta guztiontzat izango den erakundea sortzen. Nahiko genuke eta horretarako ari gara lanean, guzti hau gure erakundean bederen egonkorra izatea eta egiturazkoa bihurtzea. Supongo que en mi cuerpo no hay demasiadas cosas iguales o los fenómenos son diferentes o en la naturaleza también es difícil encontrar algo que sea exactamente idéntico a otra cosa. Entonces no sé en qué momento se constituyó la ficción de la uniformidad y de la universalidad. Entonces no sé bien cómo pensar esto de cómo acoger la diversidad o cómo incorporarla, porque en realidad me parece que es una ficción la uniformidad. Lo que no entiendo bien es en qué momento entró esta ficción y cómo se instaló tan fuerte. Quizás en lugar de incorporar o abrazar la diversidad o intentar fragmentar la uniformidad, quizás habría que desmantelar la ficción de uniformidad. Claro, las instituciones quizás están pensando en audiencias que operan de la misma forma, en públicos que se mueven como una masa, y eso es parte como del problema. Quizás las instituciones podrían pensar que nadie es igual a otra persona, y cómo una institución podría estar abierta para personas o gente que es siempre diferente.